El canciller Luis Videgaray está en Washington ahí, previo a una reunión de la OEA. Respondió a la pregunta de si la violencia contra candidatos en México pone en riesgo las elecciones. Esto respondió. Las elecciones no están en riesgo. Definitivamente México tiene un sistema electoral muy sólido, es un sistema plenamente ciudadano, independiente, autónomo al gobierno. Dicho lo anterior, por supuesto, la violencia que se está presentando, particularmente a nivel local, es un motivo de gran preocupación para el gobierno y para todos los mexicanos. Son hechos inadmisibles. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.